Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Viralcito. Ecuador en crisis, recursos agotados y un urgente llamado a México para la salvación. Ecuador está enfrentando una devastadora crisis de recursos que amenaza con sumergir al país en caos. La falta de recursos naturales y la inestabilidad política han llevado a una situación alarmante, donde la supervivencia de comunidades enteras está en juego. Este informe destaca la urgencia de la situación y la necesidad de una alianza con México para salir de esta profunda crisis. La explotación desmedida, la gobernanza en crisis, la desigualdad rampante, el cambio climático desgarrador han llamado urgentemente a esta conciliación con México. La experiencia de México en una gestión de recursos es vital. Para enfrentar esta crisis, propondremos una alianza estratégica que incluya intercambios de soluciones, proyectos bilaterales urgentes, una capacitación vital y inversiones de sostenibilidad. Escuchemos lo que dice en el siguiente video. Ecuador sin luz, sin agua y sin gobierno. Quédate y te cuento. Los ministros dicen que Ecuador está atravesando la peor sequía de los últimos 60 años y que hay apagones. Es un caos. Y aunque en principio habían dicho que los cortes solo serían durante la madrugada, que solo serían durante 4 días, luego cambiaron y dijeron que solo sería en 12 provincias. El domingo, entre gallos y medianoche, sostuvieron que el apagón sería en todo el territorio ecuatoriano y hasta por 11 horas. Sin electricidad en plena jornada laboral. Pero a ver, vamos por partes. La crisis energética no es nueva. Se sabía que en esta época habría un fuerte estiaje. Noboa ofreció en campaña solucionar el problema en 9 meses. Se prevé un estiaje muy fuerte para el Ecuador con el Niño. Exactamente se prevé aproximadamente más de 1000 gigavatios hora de déficit en electricidad para todo el Ecuador. ¿Cómo vas a arreglar ese problema? ¿Cuánto te va a costar y en qué tiempo lo vas a ejecutar? Lo vamos a ejecutar en 9 meses y vamos a invertir en la transmisión eléctrica también. Tenemos ya un preacuerdo con el gobierno de Israel para almacenar y purificar y tener reservas de agua limpia para el siguiente año después del Niño, porque el Niño genera pues exceso de agua, pero el siguiente año después del Niño genera sequía. Entonces, para no tener 2 años malos, debemos de tener un plan. Los ecuatorianos se preguntan dónde está ese plan. Pero no solo eso. En enero se aprobó la ley No Más Apagones, con lo que Noboa aseguró que no habría más cortes. Quiero agradecer y felicitar a los asambleístas que hoy dieron muestra que el país es lo primero. Y con una votación histórica se acaba de aprobar la ley No Más Apagones, que apoya a la inversión que ayuda a generar empleo. Que los gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa destruyeron el parque termoeléctrico construido durante el mandato de Correa. Ecuador llegó a ser el 5º país en el mundo en cuanto a seguridad energética. Guía a sus vecinos. Así las cosas. Y Noboa, de viaje en Nueva York. ¿Y tú qué dices? ¿La generó el estiaje o los gobiernos de derecha? Leo tus comentarios. Y mira, Ecuador, las circunstancias graves por la que atravesamos, porque si México tuviera buenas relaciones, no pasara nada. AMLO ha confirmado recorte en las exportaciones de crudos por Pemex al extranjero, son para el mercado interno. Hay documentos revelados que sugieren que Pemex podría reducir las exportaciones, de hecho lo está haciendo, de barriles de crudos en un 46% las ventas. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en su conferencia de prensa que en las próximas semanas Petróleos Mexicanos Pemex ajusta y recorta las exportaciones de barriles crudos al exterior. La pregunta expresa sobre si la información difundida por Reuters, citada por el economista, era cierta. El mandatario federal en un principio negó que fuera verdad la información. Sin embargo, conforme planteó sus argumentos, confirmó que tomaría en esta medida. Pero dices que se va a recortar. Sí, la exportación de crudo. La exportación. No. Va a irse ajustando, ¿sí? O recortando en la medida, ¿sí? Que tengamos toda la capacidad para refinar la materia prima, el petróleo crudo en el país. Cuando entre
a operar por completo, porque ya hay plantas que están operando. Para recortar como 430 y tantos mil barriles diarios de exportación. Sí, para la refinación. Claro. ¿Para refinar? Sí, sí. ¿Ese plan es real? 2024, sí, para refinar. De gasolina, diésel, turbocina. Entonces, el cambio que se aplicó en política petrolera es dejar de exportar crudo, materia prima, que es lo que yo he cuestionado siempre. ¿Cómo vender naranja para comprar jugo de naranja? Es que en realidad es así. No, aquí en México refinamos nuestro petróleo y le damos valor agregado y se generan empleos. Esa es la nueva política. Continuado con esta política, pues ahorita estaríamos comprando toda la gasolina fuera, toda la que consumimos. Al Ecuador lo llamaron el jaguar latinoamericano. Así lo llamaron en el 2013. Una revista, América Economía, un ministro alemán, un país que se desarrollaba. Hoy, una revista, un periódico francés, Charlie Hebdo, Ecuador, el primer país en exportar cocaína. ¿Qué es lo que aplaudían el día de hoy? Esa es la verdad. ¿Qué es lo que aplaudían el 24 de mayo, presidente? Cifras falsas. 105 mil empleos, dijeron. Dice que se ha perdido 83.322 empleos. Esa es la realidad. Una institución del mismo Estado ecuatoriano desmiente las cifras que el 24 de mayo vino aquí a decir el señor presidente. ¿Qué aplaudían? Es mi pregunta. Otra cifra. Me queda un minuto, Samuel. Perfecto, gracias, señor presidente. Otra cifra durísima, que no la dijeron. La migración sigue subiendo. 81.338 personas entre enero a abril de este año siguen saliendo. ¿Qué aplaudían en seguridad? Dan una cifra aquí que supuestamente ha reducido el número de muertes violentas en 27%. Y la realidad y los números es que apenas hay una reducción del 17%. Cuando el gobierno de la Revolución Ciudadana en el 2017 dejó 5% por cada 100.000 habitantes. Esa es la realidad. Los números no mienten. Era importante esta aclaración para que no nos vengan a confundir, porque aquí quieren que se firme un contrato con el FMI, un acuerdo con el FMI, pero viene el paquetazo. Van a subir el precio del gas, van a eliminar el subsidio de los combustibles, van a subir el precio de la energía eléctrica, van a quitarles más servicios a los ecuatorianos. En definitiva, van a empobrecer al pueblo ecuatoriano, y eso no lo podemos permitir, y esta asamblea tiene que detener. Seremos los dueños de nuestro destino energético. Como pudimos escuchar, queridos amigos, Ecuador está al borde del abismo. La crisis de sus recursos no solo es un problema nacional, sino un grito de auxilio que requiere una respuesta inmediata. La conciliación con México no es una opción, es una necesidad imperante. Juntos podemos forjar un futuro sostenible y equitativo, salvando a Ecuador de la devastación inminente. Actuemos ya. Déjenme sus opiniones en la cajita de comentarios y no olviden suscribirse a este tu canal Viralcito.